extranjeros, Carballo, Menezes y Campos, ahí tuvimos al arco de para hacer los trabajos correspondientes, mientras seguimos viendo a los jugadores rotando, calentando, listos para realizar sus primeros trabajos aquí en Doha, Qatar. Y nos dicen que saludos desde Milán, Italia, su score. Acá entran los demás jugadores. Es el 3-0 para el plantel del equipo peruano. Y que el triunfo se quede con nosotros. Saludos desde Santiago de Chile, nos dicen por ahí. Saludos desde Ica, arriba Perú, también funciona. Saludos desde España, el lugar donde la selección peruana estuvo hace unos días, específicamente en Barcelona, en sus trabajos. Y que hoy bueno, está aquí. Está la selección entrenando, su primer entrenamiento. El equipo nacional. A los jugadores, este es el estadio donde Perú realiza sus trabajos, el estadio de Lanzar. Aquí está el profesor Bonillo. Y acá está tu grupo reducido. Estamos acabando el tiempo, el acceso, por así decirlo, para la prensa, para poder llevarles a todos ustedes un poco del entrenamiento de la selección peruana aquí en Doha. Vamos a cerrar con un poco más. Bien, me siguen viendo la selección. Desde Arequipa, desde Pucallpa también, desde Huánuco, desde Tarma, desde todas las partes del país. Aquí se une todo el grupo. No quieren perder aquí el primer entrenamiento de la selección peruana en Doha, Qatar. Pues ahí a Luis Amíncula, jugar un poco con Raciel García, Pedro Aquino. Aquí está la selección entrenando. André Carrillo, Cristian Cueva y Sergio Peña están un poco, haciendo un poco de divididas. Está el Deporzo, Olera, Víncula. Decime. La Padula, Zambrano, Cales. Y ahora sí, amigos, estamos con esta postal, el grupo, el mando técnico atrás también. Gracias por conectarse y compartir la transmisión. Desde el estadio, ¿no? Gracias por conectar. Ya nos veremos para la previa. Estamos en el estadio. Gracias, amigo. Señor, se estaba acá. Tarde.